Estar en una relación con alguien puede ser una de las cosas más bellas y horribles que te pueden pasar en la vida. Encontrar a tu media naranja, tu compañero, compañera de viaje, chimichurris, como gustes llamarle. Las salidas al cine, los conciertos, las llamadas a altas horas de la noche, los mensajes de buenos días, de mitad de días y... ¿Y dónde estás y por qué no contestas? ¿No es agradable? Aunque el amor es una emoción universalmente humana, lo cierto es que ha tenido diferentes formas de verlo, variando de acuerdo a la cultura y la sociedad en que se define el concepto. Debido a esto, podemos afirmar que la concepción del amor es diferente en Occidente y en Oriente. El amor es uno de aquellos miles de hijos del tiempo y del espacio que, sin embargo, en cada tiempo y en cada espacio, se autorrepresenta como realidad espontánea y natural. I looked real hard. And you know what I found? Marriage is a lie. Nobody commits to this. Nobody stays with anybody forever. So why do we keep lying? En nuestro querido mundo occidental, las raíces y los principios en los que está basada la concepción del amor se ven estrechamente vinculadas con el pasado, especialmente con la cultura griega. Verán, para los griegos el amor era una enfermedad o hasta una forma de locura que podía llegar a destruir todo lo que un amante valora. A través de los años, Occidente ha vinculado al amor con el sufrimiento y el dolor, hasta llegar a considerarlo un padecimiento y a aceptar el dolor que este puede causar, una prueba inevitable que este conlleva. A diferencia de las culturas orientales, las cuales han concebido el amor a través de los años como un arte que, con la práctica, se logra aprender y perfeccionar. Como diría Roxana Kramer en su libro El amor falaz de Occidente, una exquisita efervescencia con pronta fecha de vencimiento, basada en la idealización y en la ausencia del ser amado. Deprimente, ¿no? Aún no hemos llegado a la parte triste. Aunque la gente se ha enamorado y juntado desde el principio de los tiempos, no todas las civilizaciones veían el amor de la misma manera. En la antigua Roma, entre las clases altas, se arreglaban los matrimonios para proteger la riqueza, el estatus y el poder, y pocas veces basándose en la atracción o el consentimiento entre esposos. Un sentimiento mismo del amor se describía con frecuencia en los poemas como una fuerza trágica y disruptiva, comparada con un tormento o incluso una plaga. Durante los primeros años de la historia inglesa, la poesía de los guerreros anglosajones reservaba el amor para los vínculos entre guerreros, describiendo la expresión más poderosa del amor como la lealtad entre hombres en estado de guerra. Para estos tipos duros, el acto de amar significaba sacrificarse en la batalla por tu señor. En pocas palabras, fueron pioneros del bromance. Durante la Edad Media, el concepto del amor romántico se inventó en la literatura. Se originó en la idea medieval de la caballerosidad y el amor cortés, como se describió en la literatura romántica de caballeros del momento. Esta fue la primera vez que se escribía sobre el amor romántico como algo maravilloso y no como una fuerza destructora. El amor cortés continuó evolucionando durante los reinados de Enrique VIII e Isabel I en Reino Unido. El Renacimiento inglés produjo una gran cantidad de poesía romántica, música y literatura, incluida la de William Shakespeare, cuyas obras, sonetos y poemas trataban con frecuencia sobre los arrebatos y enredos del amor romántico. Durante la era victoriana fue un tiempo en el que el amor romántico se percibía como un requisito del matrimonio, pero había reglas estrictas sobre cómo había que perseguir este tipo de lazos. El cortejo era muy formal, incluso con más reglas a medida que los amantes escalaban en la escala social. De hecho, muchas parejas no podían verse sin la presencia de un acompañante, y las propuestas de matrimonio se hacían frecuentemente por escrito. Eran tiempos sumamente conservadores y se vestían chistoso. Y llegaron los tiempos modernos. Felices por siempre. En las relaciones modernas, el matrimonio mantiene su lugar como la culminación del amor romántico. Hoy en día nos dicen lo que debemos esperar del romance, y que el romance es el objetivo principal de nuestras vidas, en todo, desde las películas hasta la música pop y las revistas. No falta el amigo o la amiga que se la pase molestando todo el tiempo con ¿ya tienes pareja? ¿Estás viendo a alguien? ¿Para cuándo? Nos dicen que el amor llegará a nuestras vidas de forma inesperada, que seamos pacientes. Mientras la misma persona que nos lo dice no puede estar más de 4 meses sin estar con una pareja. El escritor surcoreano Jung Chul Han alerta en La agonía del Eros, un libro que aborda la cuestión del amor en su vertiente más filosófica, de cómo la cultura de masas ha prostituido el término, asignándole una condición de mero producto de consumo. Es una realidad que la tecnología ha cambiado el concepto de las relaciones humanas. Las cartas perdieron su importancia con la llegada de las telecomunicaciones, las llamadas por teléfono fueron reemplazadas con los mensajes de texto fueron reemplazados con WhatsApp, y ahora el cortejamiento se da en gran parte mediante memes.
ya no es necesario relacionarse con alguien, solo con algo. Una pantalla móvil, una inteligencia artificial, una mascota. ¿Cuántas personas no conocen que se sienten más apasionadas por su trabajo, sus mascotas o sus hobbies de lo que se sienten con sus respectivas parejas? El otro como figura está desapareciendo. Somos tan libres y tenemos tantas oportunidades que nos explotamos a nosotros mismos hasta dejar de ser libres, viene a decirnos el filósofo Han, y basa su razonamiento en que la cultura de consumo se ha vuelto tan individualista que ha perdido la capacidad de ver más allá de su ombligo. No se alcanza el amor sin otro al lado, dice el filósofo. La positividad de la realidad, el exceso de información a través de las nuevas tecnologías, ha anulado la capacidad crítica del individuo, la negatividad necesaria, hasta volverlo un narcisista. Las relaciones van desde un yo hasta un mero espejo que refleja y afirma a ese yo. Hay personas más fieles a su propia imagen, narcisista y orgullosa. Por ejemplo, ¿qué tal la novia que le gusta presumir en redes que controla a su novio y toma las decisiones? El concepto del amor en la actualidad se traduce en un proceso donde hay que pasar de la necesidad de satisfacción, donde amar se calcula con una base de costo-beneficio. El amor lo vemos como una inversión que debemos de realizar. Las grandes virtudes que realzan la cultura mainstream en relación al amor son irse, cerrarse, bloquearse o desechar. Y lamentablemente este tipo de conductas en nuestra cultura son rápidamente aplaudidas. Uno se vuelve un gran amante por la capacidad de abandonar el amor rápidamente y olvidarse de la otra persona. Son discursos empáticos unidireccionales. Uno ha de entenderse y preocuparse por uno mismo, y el otro debe amoldarse y satisfacer o irse. Y aquí muchos eslogans de publicidad y pseudofilosofía vienen con la frase: no necesitas a nadie para ser feliz o para estar completo. La felicidad está en ti mismo. El primer paso para amar es amarte a ti mismo. El optimismo en la sociedad y el consumo desenfrenado también llegan al amor, retorciéndolo y aplanándolo para que éste sea consumible. Al igual que un comercial anuncia todas las maravillas de un producto y deja de lado los aspectos negativos del mismo para que tú los termines o no descubriendo. A la relación hacia el amor se le arranca de sus puntos negativos inherentes. No compromiso, no anhelo, no dolor, no incertidumbre. Y lo más importante, no al otro. Un otro que puede o no estar de acuerdo con nosotros. Que puede cambiar. Por esta razón se ha vuelto una tendencia a patologizar la diferencia. Si X no es como tú quieres o eres, entonces X es un tóxico o tóxica. Por eso se engalana y se presume la igualdad en la pareja. Pensemos un momento en todos esos creídos en nuestras redes sociales. Sí, ¿sabes a quién me refiero? A todos ellos que publican cosas como: quiero encontrar una pareja con la que pueda platicar de libros, ensayos y sobre cosas místicas y no sé cuánta tontería. O aquellos que dicen: ojalá encuentres a alguien con tales y tales características. Es solo un modo más en el que el otro deja de existir. El consumidor se hace consumible y teme la inherente negatividad del amor. Busca las ofertas en redes sociales. Cada quien se vende en sus redes sociales y busca ser visto y notado por algo en particular, por ser el chico buena onda o por ser la chica inteligente, por ser una persona empática con las causas sociales, por quedar como el espiritual o el misterioso, etcétera, etcétera, etcétera. Un mercado donde unos se ofrecen como un buen y agradable producto y algunos se ofrecen como productos de lujo, dejando de lado cualquier propuesta por alguien a quien ellos consideren inferior. Piensen en aquellas personas que se la pasan publicando que no encuentran pareja y que saben que tienen varios pretendientes. El chico que rechaza a alguien por lo que piensen los demás de la otra persona. La chica que rechaza a alguien por no ser atractivo, pero en el fondo desea encontrar a alguien con los mismos atributos, solo que con una mejora. Se busca que la elección sea rendidora para su propio proyecto personal mediante estándares netamente utilitaristas. Que sea atractivo, atractiva, inteligente, pero no mucho porque no quiero quedar como estúpido o estúpida. Que se divierta con tonterías, pero no muy tontas o infantiles. Se busca rellenar una necesidad, una inversión que puede ser de estatus, de hedonismo o de conocimiento. O una relación solo para aprender y crecer, donde se muestra el hedonismo en su máxima expresión. Probablemente ustedes tendrán algún amigo o amiga que en sus consejos de vida les dicen: no te encariñes mucho con tu pareja actual, ya que la otra persona, para poder crecer y aprender, ha decidido usarte como una relación de aprendizaje para poder estar con otra persona. Y te aplauden como signo de madurez cuando concuerdas con esa filosofía que utiliza las personas. Podemos decir que mucho del miedo al otro se puede ver reflejado en las frases de liberación individual. Piénsenlo, no necesitas a nadie para estar completo, se traduce más como: yo puedo hacerlo solo.
No necesito a nadie, pero no podemos promocionar eso porque entonces ya sería algo egoísta. Básicamente nos encerramos en un infierno de lo mismo. Mientras rechazamos a alguien por ser diferente y decir, es que no somos compatibles, estamos condenándonos al estancamiento y a la zona de confort. No lo hago por el qué dirán los demás. No quiero salir contigo porque en el fondo me gusta mi zona de confort y estás muy fuera como para poder entrar. Pero no todo está perdido. Han explica en su ensayo que confía en la alteridad para que el amor tenga efecto. La alteridad o condición de ser otro, según el diccionario de la Real Academia Española, es el concepto más importante de la agonía del Eros, el que propone hacer partícipe a un segundo sujeto. A esto lo llama atopía. El Eros es el amor más poderoso, es capaz de sacar a uno de su infierno narcisista. Eso sí, necesitará al otro. El Eros es una relación con el otro que está radicada más allá del rendimiento y el poder. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look. Audiencia. YouTube. Will you marry me? Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, comenta lo siguiente respecto a las relaciones amorosas. Más en concreto al matrimonio, pero considero que sus palabras también pueden aplicarse a una relación normal. It's a vow, and it says, look, I know that you're trouble. Me too. So we won't leave, no matter what happens. Well, that's a hell of a vow, but that's why it's a vow, right? That's why you take it in front of a bunch of people. That's why it's supposed to be a sacred act. It's like, what's the alternative? What's the alternative? Everything is mutable and changeable at any moment. Well, go ahead, you live your life like that and see what you're like when you're 50. Jesus, it's dismal. Two or three divorces, your family's fragmented, you've got no continuity of narrative. And so, it's a form of voluntary enslavement, I suppose, but it's also equivalent to the adoption of a responsibility. And there's more to it than that. If you can't run away, then you can solve your problems. Because it might be, okay, well, I'm stuck with you. So how about we fix things? Esta vida ya es lo suficientemente complicada como para joder las cosas bonitas de la misma. Como dije al inicio del video, amar a alguien puede ser una de las mejores o peores experiencias de la vida. Lo interesante de esto es que al final su felicidad o miseria no dependerá si la otra persona cumple con tales o cuales condiciones. Dependerá de la decisión de ambos de salir adelante. Como mencioné al inicio del video, las culturas orientales lo ven más como un arte que con práctica se logra aprender y perfeccionar. ¿Estás en una relación y las cosas no van bien? Platícalo con tu pareja, no esperes a que la otra persona averigüe por sí misma qué está mal. Ese es un pensamiento sumamente egoísta. Si te has comprometido a ser su ayuda en las buenas y en las malas, haz lo correcto y comunícate. Te sorprenderías de la cantidad de problemas que se pueden resolver con una comunicación sincera y transparente. ¿Estás soltero o soltera y buscas encontrar una pareja? Sal y encuéntrala, no dejes que nadie te diga que esperando algo bueno pasará, porque, seamos sinceros, nada bueno sucede solamente por esperar. Anímate y aventúrate a salir de tu zona de confort. Conoce nuevas amistades, haz nuevas actividades y sobre todo, no te enfoques en una única persona. Si alguien no te valora por quien eres, no vale la pena cambiar por ese alguien. Y si eres especial para alguien, no seas cerrado o cerrada y sal con esa persona. Atrévete a conocer a alguien a fondo. Te sorprenderá ver a quién está detrás del estereotipo o prejuicio que tenemos de algunas personas. Que este video te haya servido para reflexionar en la manera en que te relacionas con otros y te ayude a comprender el valor que el otro tiene en nuestras vidas. Si te gustó este video y te gustaría ver otros similares, te recomiendo que te suscribas y le des me gusta a este video. Subo videos los viernes de cada 15 días. Cuando me acuerdo. Ahora sí, a poner en práctica lo aprendido. Oh, parece que le gustó a alguien. Oh, espera. Oh, tú no, tú sí estás bien feo.